Amigos, amigas, os dejo con un videito de última hora de Info Influencer. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Algo que estamos viendo bastante raro, aparte de que no cuadra la fecha entre la relación entre Christian Nodal y Ángel Aguilar, que bueno, yo creo que eso va a ser un clásico, no nos cuadra la fecha y mientras que no nos cuadren, vamos a ver que ahí ha podido haber eh, posible infidelidad. Pero hay otra de las cosas que también nos está llamando poderosamente la atención, es decir, en el último mes ha pasado prácticamente medio mes. Eh, con, con su chica, con Ángel Aguilar, eh, pero en el último mes no hemos visto ninguna foto, ningún vídeo, ningún acercamiento ni con Inti, ni con su hija, ni con ni con nada que tenga que ver con, con ser papá, ¿no? O sea, al final, hay muchos que muchas que me comentáis: No, no, pero es que se tiene que hacer cargo la madre, perdona. Yo no sé, yo no sé en otros países, pero en España eso es 50-50, y en tal caso de que haya un acuerdo. Eh, mediante un juez, si es 60, 40 o 70, 30 por ciento del tiempo, eso hay que llevarlo a raja tabla. Y un padre tiene que, es tan válido como una madre para cuidar, o gustará más, o gustará menos, pero eso es así. Vale, dicho hecho, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. Vale, vamos a, eh, a ver una nota, en este caso del Heraldo de México, donde habla precisamente Monividente sobre qué pasará con la custodia de Inti, de la pequeñita bebé. Que comparten Casu, Julieta eh, y eh, Cristian Nodal. Vamos allá porque ya os digo, es bastante raro. Llevan un mes que no se ha visto con la hija. Y yo qué queréis que os diga: eh, una bebita tan pequeñita, perderte un mes es perderte media vida. Porque esto, mira, el chisme aquí no falta, señores. Si y este tema no qué. se acaba hasta que se acaba. Seguimos con el tema de Nodal, Casu, Ángel Aguilar y hasta Belinda. No, pues es que dicen, Moni, dicen. Que Kazú, que la jefa, está embarazada de Nodal. O sea, no de nadie más. Que se separaron estando. Ya había el rumor ese, ¿no? Desde marzo se decía que había uh -huh. un segundo embarazo. Sí, que la veían más gorda de lo natural, a Kazú. Ajá. Y que la había. Veía... No creo. Sinceramente, vamos a ver. Vamos a ver qué sale en las... Bueno, en un principio dice que con respecto al segundo embarazo, no creo. Moni ya lo dijo el otro día. No es la primera vez que le preguntan por un segundo embarazo de Nodal. Dicen que, o dice, es, dice ella, no que es panza natural, al final ella, ya sabéis que predice o no predice la cosa, me imagino que ella está bastante segura cuando dice esto, ¿no? Aquí la carta de la torre nos está diciendo que sigue todavía la polémica. Acaba de estar este nodal en París junto con Ángela Aguilar, que estuvieron en Disney World de París, y también en la Semana de la Moda, nodal que parecía chaparrón Bonaparte, ¿verdad? que no sepa, es un... Es un personaje, personaje de Chespirito que era muy chiquito y que le ponían la ropa muy holgada. Ajá. ¿Sí me entiendes? Que tú y yo estás diciendo que estamos locos. Pero a la gente le gusta la mermelada de fresa. O sea. Pero este nodal, yo creo que es, siguen sacando notas, siguen claro. aprovechando todas las personas del medio del espectáculo, porque ya no había notas que mencionar o la gente del espectáculo ya no se molesta en invertir para ir a entrevistar gente. Y es más fácil inventar o claro. crear una nota que después ellos mismos la desmienten. Cazú no está embarazada, okay. es panza natural, yo creo que... Panza natural, ojito. Eh, ahorita lo que está viviendo Cazú es una depresión muy fuerte, claro. quieras o no. Quieras o no, Cazú, al momento de que tú te sales de una relación y ya traes otra, pues te va a doler... Claro, no va a ser fácil. duele, siempre sí. duele. Pero ya lo conocía, ¿no? Ya Belinda, al momento que deja Belinda, Automáticamente no duró ni un mes y ya estuvo con Cazú, ¿no? No, con Casu tardó un poquito más, pero sí anduvo con otras más. Sí, con O sea, toda. sí fue como, después de, de Belinda anduvo con mil y una mujer, hasta que ya como cayó Bueno, más bien, hizo que cayera Casu, porque Casu no quería andar con él, ¿eh? déjame te cuento. Uh -huh. él, y él lo ha dicho en varias, en varias entrevistas que Casu no quería ser su novia. Pero pues mira. Entonces pues el dinero manda, ¿no? Pues cae más rápido un hablador que un cojo. señor. Pero Casu no está embarazada, sigue haciendo su vida, va a estar hablando de cuestiones de estar trayendo una relación. La mejor recomendación que le puedo dar yo a Casu que se enamore de ella misma. Sí, es más es lo mejor, siempre se dice, ¿no? Que no, que no cometa el error de Christian Nodal, de que todavía no le ha dado tiempo a digerir la ruptura y ya está con otra persona, ¿no? Por favor, relax, relax, quédate a ti misma, disfruta también de la soledad, que también es importante, y ya llegará, ya llegará el momento, ¿no? Y sobre todo ahora con un bebé. Yo es que tampoco he entendido lo de Christian Nodal, o sea, el bebé es de los dos, ¿no? No he entendido esa prisa por tener otra pareja. Espere, que tiene una niña pequeña que tiene que hacerse cargo, quieras hacer o no, Nodal. Pues está es muy que queráis, queráis que no ahora mismo el hecho de estar con Ángela Aguilar esas dos semanas que estuvo al principio con ella esas dos semanas se las ha cargado de estar con su hija porque ha preferido estar con, con Ángela Después, y si va a ver a la niña pero es una vez al mes yo creo dos o al veces año. al año si bien te va por dos veces al año pues claro que sí creo que es muy buen proveedor Vamos, yo no sería capaz ¿eh? de estar así pero un mal padre que no es lo mismo que no es lo mismo no es sí lo creo mismo. que es buen prove proveedor pero mal padre desde el momento que la dejas muy chiquita o sea Ajá. qué tan coraje puede atraer o qué tan ilusión pueda tener con esta Ángela Aguilar que dejó a su con una niña chiquita ¿O o a, sea, tu, a su hija deja a Casu a, ¿no? a, a la niña que ahí te das cuenta que pues definitivamente no va a regresar allí mueve más una falda pues miles, pues que se han hecho a todas. Pero aquí lo. Será en su caso, ¿eh? La cosa como son. Lo que tienen que hacer es que Nodal está viviendo su su noviazgo con Ángel Aguilar. Aquí vamos a dejar las cosas en claro. Recordemos que Ángel Aguilar y, y Nodal se conocieron cuando ella tenía 15 años ah, está... y el 19. O dieciocho, diecinueve, dieciocho, no me puedo acordar. Ah, pero sí. sí, pero ahí este Pepe Aguilar puso el dedo en la llaga. Uh -huh. Tú que empiezas a cortejar a mi hija y yo que te parto tres cacahuates, le dijo a Nodal y al ¿Lo hubiera salido más barato que después, ya ves que anduvo con el... este ¿Con, con el muchacho este, ¿verdad? Con el compositor que era hasta 15 años más grande que ella, ¿no? Diecisiete. Sí, lo hubiera salido más barato Ahora, a Nodal. Sí, <risa> <risa> que lo tenía ahí al lado. Pero ahí te das cuenta que este Pepe Aguilar la separó de Nodal, la quitó de allí, Nodal se fue a hacer su vida, se encontraba a varias, telenovela eso. Sí, y se topa Belinda. Yo creo que eh, Pepe Aguilar es una persona, son tradicionalistas, Muy. de familia, tradicionales y con valores en su, en su contorno, ¿no? vamos a, ahí, ahí hay una, una situación rara porque pues sí, son tradicionalistas y sí tienen valores, pero ¿valores el meterse en una relación? Ahí yo lo cuestionaría. Es, Sí, sí, no, total, total. Yo creo que meterse en una relación es lo peor que se puede hacer porque al final, cuando una persona quiere a otra eh, y se quieren, eh, van a hacer lo que ellos quieran y basta que tú le esfuerces a que no para que digan, ¿cómo? Pues ahora me entra más ganas, ¿no? O sea, es mejor que la cosa fluya. Por la, por la edad, ¿no? De la niña. Pues muy inmadura tal vez, pero pues o caprichosa de decir, lo quiero y lo tengo. Y lo tuvo. Y lo tuvo, lo tiene, claro. y lo tuvo. Y se va a casar sí. con él. Aquí la historia va para largo. Se van a casar, si van a tener hijos. La historia va a dejar a ellos como un icono de una pareja mexicana en su momento, ¿verdad? Pues ojalá, ojalá y sea así y sí. que no les dure tan poquito y que todos se le vayan y destrocen aún más a Ángela Aguilar. Wow. Es que Ángela tiene que aprender, está muy chiquita, es una muy niña, qué. está muy chiquita, tiene que experimentar y. pues... No, yo creo que estar con Christian Nodal y cuando rompan, porque van a romper, le van a romper el corazón, fue, va a aprender de la vida como si le hubieran dado una aguanta sin mano. Nodal también, a pesar de que ha él crecido tiene que muy rápido, él tiene que ha crecido pero no ha madurado uh -huh. por Total. la situación económica y los papás no le van a decir nada a Nodal porque viven de él, punto. Viven de él, así que le van a decir todo que sí. Mira, sí, 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 ah. sí, sí, totalmente. Ahí Pepe acuerdo. Aguilar es el que pone el dedo en la llaga y dice que hasta qué hora sigue sí, y cómo. Pero pues aquí se ve que la relación sigue estando muy separada de Cazú, Parece que ya no se habla nada. Tiene uh -huh. una demanda por parte de Cazú en cuestiones de pensión alimenticia, pero no lo creo porque él es muy proveedor. Él, seguramente, en eso sí creo que sí. está pues súper bien respaldada a su hija. Millones en, este, en vestuario, ahí en la. Pero no todo vale. ¿De qué sirve que un papá o una mamá gane mucho dinero si no tienes el cariño de, de tu papá o de tu mamá? <laughs> de qué sirve. Yo prefiero que se tenga menos, pero que haya más cariño y más amor y más afecto y más atención. La ropa, pues no, no da sé vosotros, que te hagan la la suela de la copa. <laughs> págale a un sastre. Sí, págale a un sastre que te hagan la bastilla y va arrastrando los pantalones. <laughs> sí, oye qué feo. Sí, sí, sí más si sí estás en la moda. Y ahora, ¿no? y ahora con en esta época de lluvias, imagínate como, como antes en los noventas que se les mojaba todo el pantalón a las chicas, ¿no sé si se acuerdan? Sí. Allá, por allá, por ahí algunas unas décadas atrás, pero pues Moni, entonces esto sigue. Sí, ellos van a seguir. Nodal y Ángel Aguilar van a seguir. Se separan wow. constantemente de Cazú. De Cazú no está embarazada. Es tiempo de que haga su vida. Y cada vez se anda distanciando mucho a Argentina y México. No, pues si sí, no. Mira, ya creo que ya no quieren ni a peso pluma ni a Nodal. Sí, pero que ha aventado para sacarlo este. Vamos a ver cómo le va a eso. Bueno, va a ser complicado el tema de Inti. La va a poder ver un par de veces al año. No va a ser muy buen padre. Lo está diciendo Monividente. Lo, lo acabamos de escuchar hace algunos instantes. Y bueno, no sé cómo lo veis, si creéis que va a acertar esta predicción o no. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.